Acompáñenos a ver los precierres de campaña de Joaquín Caballero Rosiñol en Nanchital y Agua Dulce, Veracruz. Como parte de la recta final del proceso de campaña, el candidato a diputado federal por el Distrito 11, por la coalición Compromiso por México, Joaquín Caballero Rosiñol, durante el fin de semana realizó sus precierres en los municipios de Nanchital y Agua Dulce, Veracruz. Fue en el casino petrolero de la ciudad nanchiteca donde el abanderado tricolor reunió a miles de simpatizantes y militantes priistas. Sin duda, el 1 de julio estaremos celebrando la posibilidad de tener un país renovado, un país con un nuevo rumbo y un sur de Veracruz con un gran amigo que será Peña Nieto. Y desde luego estaremos pendientes desde el Congreso, nuestros amigos Héctor y Pepe Yunes en el Senado, su amigo Joaquín Caballero desde la Diputación Federal, para lograr que las grandes inversiones, que los grandes apoyos vengan para toda esta zona sur de Veracruz. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Agua Dulce, donde se congregaron priistas. Ahí, el candidato a la diputación recalcó que el PRI está vivo y que este 1 de julio se obtendrá el triunfo. En donde a lo mejor le iba a faltar un poco de corazón, de empuje, de entrega. Y nos dimos cuenta a lo largo de los recorridos que aquí en Agua Dulce el partido está vivo. ¡Y está vivo! Durante los precierres, militantes refrendaron el apoyo al candidato tricolor, que a lo largo de los casi 3 meses de campaña escuchó peticiones y las necesidades de habitantes del distrito. La cuestión que las propuestas, la ciudadanía ha escuchado a todos los candidatos, hay una efervescencia política y respeto hacia los partidos. La invitación es que la ciudadanía participe emitiendo su voto, votando por la mejor fórmula. La decisión de esta elección es del pueblo, de la gente. No hay otro trabajo. Ya los candidatos hicieron sus propuestas, dieron todo de sí, tuvieron el tiempo y es la ciudadanía la que tiene la última palabra el día de la elección, 1 de julio. Para TVS Noticias, tvsureste.com.